Amigos, me encuentro en la milpa y vine a cosechar unos nopales porque voy a preparar un tlapanili de camarones y pues lo quiero acompañar aprovechando que ahorita todavía hay. Así que aquí ando cortando y ahorita me van a acompañar al jacalito para ir por una ramita de pasote. Solo unos cuantos para que sigan creciendo los que aún le falta. Ya me encuentro aquí en el jacalito y miren qué bonito ha crecido el epazote. Solamente me voy a llevar unas ramitas para darle sabor a la comida. Ya me encuentro aquí en la casa y lo que estoy haciendo ahorita es limpiar los nopales. Miren, ya he limpiado algunos, así que voy a seguirle. Listo amigos, ya he terminado de limpiar los nopales. Ahora los voy a picar en tiritas y los voy a lavar. Después los voy a poner a hervir con un poco de agua, media cebolla y un diente de ajo. Así miren, en tiritas lo voy a hacer esta ocasión. Los nopales ya se cocieron, así que ya los voy a bajar. Miren, están bien cociditos. Y de una vez voy a poner la cazuela con el agua, donde voy a poner a cocer los camarones que ya están bien limpiecitos. Miren. Así que de una vez los voy a agregar para que se vayan cociendo. Le voy a agregar otro poquito de agua para que esté bien caldosito. Los camarones ya se cocieron, así que los voy a sacar del agua para que no se cozan demasiado, porque esos se cocieron rapidito y no quiero que se batan, amigos. Quiero que se vean así enteritos. Así que los voy a sacar con mucho cuidado. Y los voy a reservar mientras voy a preparar la masa. Listo, ya los terminé de sacar, miren. Ahora los voy a reservar de este lado mientras voy a preparar la masa para el tlapanili. Aquí en ese traste, así voy agarrando por pedacitos dependiendo cómo voy sintiendo. Lo voy batiendo con agüita. Ahí está. Bien batidito tiene que quedar. Ya he terminado de batir la masa y así es como ha quedado. Ahora sí, con mucho cuidado lo voy a ir agregando al caldito que ya está hirviendo. Así, lo voy a ir meneando aquí. Ahí va cayendo, miren. Miren, ya se va pintando de blanco el caldito. Listo, ya le agregué la masita y ahora le voy a mover hacia un solo lado para no formar grumos. Hasta que se cosa nuestra masita. Así le voy a estar moviendo muy bien también para que no se pegue. La masita ya se coció, así que le voy a agregar los nopales que ya están escurridos. También le quité el ajo y la cebolla con lo que lo puse a cocer. Así que para adentro. Todos los nopalitos. Ahí está. Y ahora sí, lo que caro, amigos. Los camarones. Hay que se den su bañito. Y por último, el epazote que fui a cosechar en el jacalito. Ya está bien limpiecito, así que para adentro. Ya nomás a esperar que hierva otros minutitos más. Y a disfrutar de este delicioso tlapanili de camarones con nopales. Esto ya está listo, solamente voy a ratificar de sal. Quedó buenísimo, vean cómo está hirviendo. Y antes de que se empiecen a batir los camaroncitos, ya lo voy a bajar. Quedó riquísimo el tlapanili. Vean. Y ahora sí, a bajar el comal para hacer las tortillas. Ya salieron las primeras tortillas, así que me voy a servir de una vez para poder disfrutarlo. Qué rico huele, amigos. Váyanme dejando en los comentarios si ustedes han probado el tlapanili de camarones con nopales. Así, ahora voy a dejar que se entibie un poquito para poder disfrutarlo como se debe. Así. Ahora sí, gracias a Dios, voy a disfrutar de los sagrados alimentos. Primero voy a probar el tlapanili con nopalito, miren. Ay, está calentito todavía. Tiene muy buen sabor.
Y así, lo que caro. El camaroncito. Ay, amigos, no sé comer camarones, pero bueno, voy a intentarlo. Tiene que quedar dentro de mi boca, eso sí. Ay, mira. Está buenísimo. Y bueno, amigos, voy a seguir disfrutando de mi tlapanili de camarones con nopales. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.